uno viniendo a la Cinemateca, uno empieza a conocer el medio, cómo es, empieza a conocer gente que se mueve dentro de ese medio y empieza como a crear relaciones. Y nos enfatizan en diferentes módulos de dirección, fotografía, sonido, montaje, arte. Empezamos con unos talleres como muy generales, luego los talleres se dividen en módulos de profundización y ya empezamos a trabajar concretamente lo que es la producción, lo que es el sonido, lo que es la fotografía, la dirección, el tipo de dirección que tenemos que, en el cual tenemos que pensar los directores de un país como Colombia, de una ciudad como Medellín. Los espacios de Cinemateca Medellín son importantes porque propician a las personas hacer ámbitos distintos a lo que cotidianamente nos ofrece el mundo, propiciando el arte que tenemos nosotros como, pues, en la ciudad de Medellín. También genera tener un mayor potencial para crear un cine distinto al que tenemos normalmente. Hola, buenas tardes a todos y todas que se conectan hoy nuevamente al espacio de la Cinemateca, un espacio mensual que ya cumple varios años, teniendo mensualmente personas muy importantes, muy representativas de la cinematografía y del audiovisual en nuestra ciudad, en nuestro departamento, y hoy, pues nada más y nada menos que una muestra muy particular de un cine audiovisual que ha marcado los últimos tiempos desde las escuelas, desde los certámenes profesionales, los festivales, y es el cine de Milady Orozco-Domicó, realizadora, directora de cine, que desde su comunidad, desde su cultura indígena, pues nos ha mostrado a través de sus películas pues mucho de lo que ella es, de lo que ella conoce y de lo que pues muchos ignoramos, y gracias a su cine tenemos la oportunidad de ver un poco. Hoy Milady va a estar conversando con Víctor Gaviria. Entonces les doy la bienvenida a ustedes, participen, son bienvenidos ahí a dejar sus comentarios, sus preguntas. Milady ha tenido algunas dificultades técnicas, entonces trataremos de solucionarlas en el camino si se complican. De allí que de pronto noten alguna intermitencia como en la calidad del video, pero esperamos pues llevar la conversación lo mejor posible. Creo que va a ser necesario, Víctor, en algún momento leer las preguntas para que Milady, que no puede de pronto acceder al chat en este momento, pues le podamos como contar qué nos dicen las personas en redes sociales que se conectan con nosotros. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Y Víctor, a ti también, eres ya dueño de la palabra y a conversar con Milady, y ojalá aprendamos y conozcamos mucho de ustedes. Un saludo, un abrazo a los dos. Bueno, David, no, muchas gracias. Gracias por esta presentación del espacio mensual. El segundo miércoles de cada mes estamos en cita con los directores antioqueños, que es un espacio que ya lleva, está cumpliendo 3 años y ha sido extraordinario porque es como, obedece como a un concepto cultural distinto, no a ese concepto vertical que tiene como tan pocas estaciones de esos directores importantes y todo eso. Aquí lo que hemos encontrado es una cantidad de personas que tiene su obra particular, su obra personal como directores, desde la gente de mi generación, desde mi persona, desde gente como Jorge Mario Álvarez, como Juan Guillermo Arredondo, mis amigos de tiempos modernos, como Diego García, ¿cierto?, que también con su hermano emprende un camino que todavía sigue, pero pasando por todo, por Oscar Mario Estrada, por Carlos César Arbeláez, por Laura Mora, por tantos que dejo atrás, y ahora con Simón Mesa y tantos amigos que realmente no menciono, pero llegó el momento en donde me encontré estando en el segundo y hace unos meses con Milady Domicó, que para mí siempre era una niña muy joven, muy bella, siento que yo de pronto iba a pasar, pero era también una leyenda de un documental que de pronto aparece filmado en el 2011, aparece en el 2012 y aparece, digamos, en el ámbito, en el entorno de la,
de la comunicación audiovisual, del programa de comunicación audiovisual de la Universidad de Antioquia. Aparece allí, sorprendiendo a todo el mundo, un corto que Mireille Dominico hace en el 2011, estando, no sé, ahora nos cuentan bien en qué semestre, Mudrúa, mi tierra, y vamos a estar mucho en torno a eso, porque eso es como el comienzo de donde te conocemos como realizadora. Pero ahora que converso contigo y veo tus trabajos, sé que es maravilloso, digamos, poder saber también de tu historia, que está en tus cortos y está en tu obra, pero saber también de esa niña que le ha tocado tan duro y que la vida, digamos, lo ha llevado a veces queriendo y sin saber, después de muchos esfuerzos, hasta ser una cinematografista, hasta conversar con nosotros hoy, y también como una puerca, como una pequeña hendidura, digámoslo, cristalina, muy dulce, y también muy importante para saber lo que son las etnias indígenas, lo que es la vida, digamos, los jóvenes que de pronto, como en el caso tuyo, tienen que salir, digamos, abruptamente en desplazamiento forzado, después de crímenes terribles contra la familia, llegas a la ciudad y llegas, digámoslo, como quien dice, te han cortado por la violencia de una manera furiosa y triste, te han cortado tu cordón umbilical con tu comunidad, y entonces como que empiezas una vida un poco errante, de sin saber quién eres, pero al mismo tiempo también sabes que tu mamá es una lideresa indígena, y entonces vas recuperando en la ciudad ya al mismo tiempo como con ese dolor de haber perdido esa vinculación con tus abuelos y con la ancestralidad, pero llegas a Medellín y de pronto en Medellín vas viviendo tantísimas cosas de tu encuentro, de ser una indígena de ciudad y terminar en la Universidad de Antioquia. Va a ser muy, yo les quiero decir que realmente me enredo en tratar de decir muchas cosas de ti, porque eres tan pequeña, pero has vivido tantas cosas, te han pasado tantas cosas, y es una suerte que la vida, digámoslo, nos haya posibilitado tener en el gremio audiovisual toda tu experiencia, y creo que todos los que vamos a estar hoy acá, la experiencia de conocerte, ¿verdad, mi lady? Qué bueno conocerte. No, Víctor, yo no sé por qué, pero estas cositas del audiovisual, y yo venía siendo, antes de estar en este mundo, una persona muy callada y muy tímida, y de algún modo todo esto del audiovisual me ha ido poco a poco ejercitándome, por decir así, en el ejercicio de la palabra también, ¿no? Y de compartir. Entonces, esta es una oportunidad más, una oportunidad especial también. Yo creo muy lindo, lo que pasa es que son como ciclos y cuestiones, ¿no? En mi etapa de la universidad, evidentemente asistía a varios encuentros donde su merced participaba y otros directores del departamento y del país también, ¿no? Pero en ese entonces, yo como medianamente juiciosa estudiante, los escuchaba, ¿no? Porque casi siempre ha sido como mi gusto por andar escuchando, ¿no? Y bueno, aquí pasa que casi 10 años después estamos ya como en otra relación, y es lindo porque incluso es una relación que no se dio allá mismo en el departamento, sino acá en el Putumayo, cuando nos acompañó en el segundo encuentro de cine que tuvimos en el mes de junio, ¿no? Entonces es muy lindo. Y ahí empezó, ¿no? Esta relación, esta invitación que hasta ahorita ya nos vemos transmitiendo, ¿no? Sí. Bien. Tú realmente estuviste, cuando estuvimos en Simundoy, tú fuiste a comentar, digámoslo, algunas películas que habían hecho algunos cineastas indígenas de la zona, y realmente había una discusión muy especial que era sobre la ritualidad. O sea, no estoy metiéndome por un tema totalmente que después lo abordamos, ¿cierto? Pero es increíble, digámoslo, que allá hablábamos un poco de cómo poner esa ritualidad, digámoslo, en ficción, como si fuera realmente, como si no estuviera ocurriendo de verdad. Y yo me encuentro que de pronto
me encuentro que en tu documental maravilloso, Mudrua, en ese documental, tú no quieres al final enterrar, digámoslo, volver a repetir una secuencia que se perdió porque la cámara no la grabó, que era la secuencia donde se enterraba el ombligo de tu hija. Eso es ese no es en Mudrua, sino en el otro, en el otro trabajo, ¿no? Pero me sorprende, porque tú dijiste, es que eso ya ese ritual había ocurrido. No me gusta el documental en donde se repiten las cosas que son sagradas, que se repitan simplemente como si estuvieran haciendo una, pues, un ensayo, una mímica, un remedio de algo que es sagrado, ¿cierto? Sí, cuando las cosas se colocan en función de la cámara y no en función de la vivencia propia, como creo que se desliga un poco ese plano espiritual y de respeto que merece creo que se banaliza un poco, si cabe como el término, quizás se banalizan esos procesos rituales, y eso es un peligro para nuestras creencias y nuestro pensamiento como comunidades. Entonces, eso es lo que pienso. Pues yo no soy mucho de, sobre todo en los procesos documentales, no soy mucho de andar haciendo acciones repetitivas, ¿no? Porque yo siento que la dirección y la cámara y todo debe estar en función de encontrar y dejarse sorprender con lo que está sucediendo. Todo tiene que estar tan fluido y en una sintonía o entonía que como casi que de alguna manera coreográfica van sucediendo las cosas, ¿no? Sin necesidad de forzar y tener que hacer una imagen solo por una función meramente narrativa o de montaje o racional, ¿no? De hecho, ¿no? El micrófono. Sí, perdón. Y Lady, digámoslo, de todas maneras, ese primer documental donde tú, todo el mundo te conoce, ¿cierto? Y se sorprende. Y mucha gente te ayuda también. Compañeros, digámoslo, de clase. Cristian, no me acuerdo cómo es el apellido de Cristian, pero es un hombre que es el camarógrafo, fotógrafo. Sí. Cris es... creo que así como la cámara es la extensión de la mirada de los realizadores, yo creo que de algún modo la mirada de Cris... Se unió muy bien con mi mirada, ¿sí? O es una mirada que me acompañó de manera respetuosa, nos acompañó pues en la comunidad. Una mirada que se dejaba también sorprender, porque pues estaba en un contexto diferente, jamás antes de él había entrado. Ninguno de mis compañeros había ingresado un poco como en ese contexto de comunidad en el que estábamos en ese entonces. Aprovecho para saludar a mi familia ahora o después que lleguen. Yo digo que yo soy una enamorada de mi cultura en veras y de mi comunidad adoptiva allá en Cañosales, en Jiquilacá. Entonces con Cris, claro, Cristian Carmona o Matman, tiene varias formas de llamarse. De hecho, porque yo copié también eso de él, me hago llamar de diferentes formas. Sí, yo creo que tanto en Mudrua como en Truambi logramos hacer una bonita conexión para poder lograr expresar como la intencionalidad que teníamos en ambos trabajos, ¿no? En ambas historias. Y es muy lindo trabajar con él, y también pues mencionar a mi amiga Ana María Ramírez, productora también de ambos trabajos. Creo que con ellos el trabajo ha sido muy lindo, y como nosotros decimos, más somos como hermanos, ya después de habernos empezado, nosotros somos hermanos de la vida, y así nos claro. Podemos llamar. ¿Qué experiencia tan tremenda que te encuentras con todos estos amigos, luego con profesores, o mucha gente que en algún momento acompañó el proyecto? Pero lo que yo quería decir era que esa es una carta, digámoslo, llena de dolor, llena de necesidad por volver a deshacer un camino muy triste que la vida te había llevado a vivir, y era el camino de volverte a conectar con la comunidad,
y de alguna manera hacerle esa carta a tu abuelo, a quien habían asesinado, y a la abuela que estaba todavía allí. Y como es como un poema, porque está dicho en primera persona, pero es una carta extraordinaria, amorosa, extraordinaria. Entonces yo lo que quería preguntarte, cuéntanos cómo llegas tú a Medellín, ¿cierto? O sea, ese video te permite a ti, el arte te permite como rehacer el tiempo, sanarlo de alguna manera y de alguna manera lograr algo que yo veo que tú tienes y que has logrado, y es estar feliz de alguna manera ya haciendo parte de tu comunidad, pero al mismo tiempo de la cultura del video y al mismo tiempo también con muchísima gente que está en la ciudad, que viene de muchas partes con muchos saberes, participando tal vez de esa etapa indígena, digámoslo, de ciudad. Pero cierto, cuéntanos de dónde vienes esa llegada a la ciudad tan, tan dura, ¿no? Sí, no, pues imagínense, yo una nena 4 o 5 años, de selva, literal. Nosotros somos, pues mi abuela era de comunidad Oivida son las personas de la selva, y ella vida de la montaña, ¿no? Entonces, con mi familia vivíamos en un territorio muy adentro de la carretera, de donde se está hoy día. Y totalmente alejados de un montón de cositas, de contexto urbano, ¿no? Lo más parecido que había en lo urbano era la vida en el pueblo, pero realmente la vida en el pueblo era como del pueblo de Mutatá, ¿no? Mutatá en el Urabá antioqueño. Entonces, pero Mutatá era solo un lugar de paso, ¿no? Y sobre todo de mi madre, que era una educadora y le tocaba irse hasta otro resguardo, y a ratos pues nos acarreaba a mi hermana y a mí, ¿no? Para acompañarla allá al tambo, a enseñar. Por los años 90, el departamento sufría altísimo, mucho tipo de violencias y dolores, y parte como de toda esa situación fue lo que nos hizo llegar a la ciudad de Medellín. Mi madre fue directamente amenazada, tuvo que salir del territorio, y pues nosotras también. Entonces, esto hizo que... Esto hizo que... todo esto hizo que... Se te oye mejor. Claro, si no es que tenían los audífonos para otro lado. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, mucho mejor. Ah. Hubieran avisado antes, de mentira. Entonces, nuestra cuota para dejar el territorio fue muy alta, digo yo, porque esa cuota implicó la muerte de mi abuelo, la muerte de mi tío, la amenaza y por mucho tiempo el temor de mi madre de regresar al territorio. Y evidentemente implicó también como una desconexión muy grande con mi familia, que fue lo que siempre me estuvo como afectando mientras mi vida en la ciudad, ¿no? Al principio, antes de lograr entender un montón de cosas. Y ha sido tu gran dolor esa desconexión. Sí, y eso es lo que me ha ayudado también el audiovisual, ¿no? Y de hecho yo me identifico mucho como con los procesos y las personas que han pasado pues por situaciones semejantes, ¿no? Entonces, siendo así, llego a la ciudad de Medellín, porque pues era como la capital, y mi madre, como estaba en el ejercicio del liderazgo, medio tenía reconocimiento de, o sea, referencias de medio dónde llegar, ¿no? Pero la verdad, nuestra vida en Medellín fue una vida como de qué será, como de... como de artista en circo, algo así, porque manteníamos de una, primero de habitación en habitación, luego de casa en casa, pasándonos de un lado para otro y realmente sobreviviendo.
por las cuestiones pues, de dinero, de adaptación también, el proceso educativo también fue muy complejo. Pero bueno, eso es como un poquito, yo digo que yo la verdad jamás me quejé de haber vivido esa situación no me quejé como de entender que era no tener para pagar el arriendo, de entender que era a veces comer dos veces al día apenas cuando eran tres, pero lo que sí siempre me dolió fue que no estuviera mi familia ahí, ¿no? O yo no estuviera ya con mi familia, sino solamente con mi mamita, y la ciudad en ese entonces lo veía como una ciudad que se devoraba a mi mamá, ¿sí? Me la desaparecía, yo tenía que lidiar solita como en el trayecto para el estudio, que estudiaba re lejos de donde vivía. Y bueno, entonces eso era como lo que recriminaba. No el hecho de no poder comer o no pagar la rienda, sino que era el hecho de no tener como esa familiaridad ahí mismo, como lidiando con esta situación también. Entonces, son cositas. Pero después de un tiempo, es como si llegáramos a la ciudad bebés, incluso con mi mami, y de un momento a otro empezamos a lidiarnos, ¿no? Empezamos como a aprender a caminar ahí mismo en la ciudad, y conforme va creciendo la ciudad, vamos creciendo nosotras también y teniendo relaciones distintas. Entonces ya es ahí donde la ciudad se convierte como en un espacio donde hay oportunidades para estudiar el pregrado, donde hay oportunidades para poder mostrar más de nuestra cultura, más de nuestra comunidad. Yo le contaba a Víctor que una de las experiencias más significativas tuvo que ver como en mi ejercicio de liderazgo en el cabildo urbano de Medellín, en el Chipcarihuac, porque fue allí donde reconocí más de 22 grupos étnicos, bueno, grupos de comunidades indígenas distintas de Colombia y de otros países. Entonces, esa fue como mi linda escuela para decir, es que lo que por aquí necesitamos caminar, porque esto casi no es tan, o sea, esto es muy valioso, es muy importante y necesita que haya eco desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, es eso, me extendí mucho. No, sí. No, extiéndete lo que quieras. Sí. De todas maneras, tú sí tenías un contacto con el arte, ¿cierto? Es decir, como niña en vera, de relación que era el tejido, digámoslo, tú tejías, y también el arte de tejer con Shakira, ¿cierto? Eso es todo un arte en donde está centrada la cultura en vera, ¿cierto? Sí, Víctor. Yo sí reflexiono un poco, porque a ratos le dicen a uno artista y eso, pues con esto del audiovisual y bueno, todo eso, yo digo, pues sí, y un poco como esta estera donde creció, donde empezó a surgir esta relación con lo artístico, fue en el tejido artesanal vestica, la hice yo. Sí, entonces fue a través de ir entendiendo esa relación de la naturaleza con los materiales, con los colores, con las formas, con las figuras. Entonces, por eso yo digo que mi primera relación artística fue a través del tejido artesanal, y además que fue una práctica heredada de mi familia, que también es tejedora, y en la ciudad esa era como una de las poquitas cosas que me tenían mantenida, me mantenían unida un poco a mi mamá, ¿no? Porque hubo un tiempo que trabajábamos para empresas haciéndoles aplicados en Shakira. Entonces, ese nos podíamos sentar varias horas a tejer. Y de resto, pues ya se desaparecía mi mamita hermosa. Entonces, pero ese era como el momento en el que podíamos estar las dositas. Y empecé como se aprende muchas veces los oficios, ¿no? Deshaciendo, desarmando, desenredando, ¿sí? Dañando para luego poder darle figuras a las cositas, ¿no? Y darle sentido. Entonces yo creo que esa forma, después cuando entré con el audiovisual, que también fue un choque muy fuerte, no voy a negar, yo la otra vez le contaba. De pronto tenía un poco, siento que tengo como un poco de intuición en el proceso audiovisual, pero es porque tengo este proceso antes de lo artesanal, ¿sí? Del tejido. Ya. Tú...
O sea, hay tantas cosas que quiero preguntarte, pero tú querías mostrarnos, tú hiciste o te hicieron como una especie de capítulo biográfico de tu vida. ¿Ese lo hiciste tú directamente, Milady? No, esa fue una licitación que sí. Se ganó una empresa que se llamaba Teleproducciones, creo que ahora ya no está. Olga Gaviria es la directora. Yo entré primero como desde el principio ellas querían, ¿no?, hacer una autobiografía para mí, o sea, me querían hacer una biografía. Sí. Y pues es un poco raro, ¿no?, porque yo no, pues si bien en mis obras yo digo que yo misma soy, o sea, yo misma hago parte y no lo niego, o sea, y no me oculto. Ese era raro porque era directamente mostrado yo, y entonces conversamos un poco de la historia, de la escaleta, pues apoyé en la escaleta, en trabajos de producción y eso, pero es más la mirada de ella o de ellos mirándome, ¿sí? Yo pues solamente me dejé observar. Tú querías compartirnos un trocito de ese, lo ponemos, ¿cierto?, para empezar a conocerte, no sé. Sí, vale. Sí. Este es en el año 2012 y era para un programa que lanzó Teleantioquia, el primer piloto que se llamaba la serie Voces que Suman. Y entonces lo que ellos querían era como encontrar rasgos de, sí, como de segregación o discriminación un poco desde las experiencias de vida. Entonces encontraron un poquito la mía. Entonces hay un fragmentico nomás para compartir. Sí. En la escuela, mis profesoras no entendían lo difícil que era para mí estudiar. Pero me intensificaron las clases y hasta ahora hablo más castellano que en Vera, mi lengua materna. Había otros niños, ninguno se parecía a mis primos o a mí. Se quedaban pegados a una caja con personas adentro. No sonaba el Dios te dé, ni corrían las gallinas, y no veía dónde sembraban la yuca, ni dónde estaba el racimo de plátano. Lloraba cuando veía a mi mami triste. Habían días que permanecía en silencio. Yo a veces prefería dejar de ir a la escuela con tal de dejar los pasajes para la comida. Pero mi mami no me dejaba. Vendíamos artesanías de nuestra cultura, pero había días que el dinero no alcanzaba siquiera para pagar los servicios públicos. Después de realmente, Milady, muy 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 lindo este trozo, porque sí nos cuenta algo que tú ya nos habías anunciado, ¿cierto? Toda esa soledad y ese desarraigo de estar estudiando en un colegio y esa dificultad de ir adelante. Tú el Embera tú lo sabías ya, obviamente tú el Embera lo sentiste siempre. Estuvo mucho tiempo dormido, de hecho todavía tengo una muy buena parte dormida. Yo a medio entiendo, ¿no?
pero sí. Así que hablar bien, no. De hecho, estando un poco acá en el Putumayo, creo que ha estado como despertando más. Y tiene que ver un poco como con mi nene. Yo tengo un nene que tiene 4 añitos y desde que nació, lo poquito que recordaba de mi lengua en vera, he ido como pasándole, ¿no? Entonces, esto ha hecho como un ejercicio más, ha hecho como un ejercicio así como de empezar a hablar, así sea preguntándole a mi madre, ve esta palabra cómo la digo, entonces más de curiosidad. Pero la verdad, una de las cositas que más me ha gustado del trabajo audiovisual, pues de las obras que tomo por dirección, es que he ido aprendiendo también la lengua, ¿sí? Por ejemplo, en el documental Modrúa, yo escribí el proceso, obviamente lo escribí en español porque era la lengua más dominante, es la lengua más dominante en mí, pero al momento de traducirlo me quedaba con mi mamá y la escuchaba y la escuchaba pronunciar y trataba de darle el sentido a la composición de las frases. Entonces, a través de este ejercicio, mi madre siempre ha sido la traductora de mis trabajos. Siempre ha estado como ahí, entonces también como otro ratito que aprovecho para estar con ella. Antes era como el tejido y ahora a través de este proceso de Oisfal ha sido como esa parte de las traducciones. Uh-huh. Y en Truambi tuve la fortuna o el privilegio de que ella me acompañó y apareció también dentro de la historia, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre he estado como insistiendo hacia lo familiar, ¿no? Como a luchando un poco. Y tratando de desmentir de que estamos como medio solos en esos contextos, ¿no? Entonces, por eso siempre he tratado como de la familia, es la familia donde todo nace, donde todo surge. Uh-huh. Claro, como esa experiencia única que tú muestras en tus documentales de un estar en familia con los animales, con los perritos, con las gallinas, uh-huh. De estar de una manera claro. Única, tan grata que es, que te pone como a suspirar de que ese mundo existe, ese mundo donde realmente estamos gratos atravesando el ámbito familiar, el ámbito doméstico, de las pequeñas cosas, de la cocina, etc. Yo te iba a preguntar uh-huh. entonces... Milady, vamos al capítulo de cómo llegas entonces a estudiar audiovisuales. ¿Cómo? Eso es una casualidad, es una carambola por completa. Es increíble. No, eso yo no sé, si veo una pequeña decisión sin conciencia, cambia toda la vida, toda la experiencia de vida. Yo llegué a la carrera porque me gustaban las siglas sin saber siquiera que hacía parte del área de comunicación. Presentándome y un poco desafiando las capacidades y los cupos sin pensar que podía pasar a la Universidad de Antioquia. Llego a la carrera porque siento que es como un deber presentarse. Yo estaba validando el bachillerato y ya iba a acabar. Entonces, como presentarse, sí. No, nunca lo había considerado, sí, no fue una consideración seria, ¿no? En ese momento, todavía no es una consideración seria. Pero claro, cuando yo me doy cuenta, el área en el que estoy entrando es ya en el proceso de inducción, ¿no? Entonces, yo le contaba a Víctor que... Yo siempre estuve luchando, desde el primer semestre siempre estuve luchando por terminar, ¿no? Siempre me costó harto pasar de un semestre a otro y dentro de mí me justificaba que no estaba ahí, no estaba encajando en la carrera un poco, como que no era ahí, desde ahí donde debía hacer como mis aportes. Entonces, yo pues quiero repetir la anécdota porque... Para mí ha sido una de las personas que tiene mucho que ver con el proceso que llevo hasta hoy día y es la profesora Elena Correa de fotografía. Me confié pensando que ella iba a terminar de diligenciar un documento que pide la universidad para cancelar semestre y cuando yo ya estaba pensando a qué otra cosa dedicarme
porque según yo ya no iba a estar en el pregrado. Y estaba pensando en cómo decirle a mi mamá, ¿no? Porque lo hice también como a secreto. Y nada, y dio como que la profesora, y bueno, y varios profesores también coincidieron de que había algo más que tenía por dar, ¿no? Que tenía por dar. Sobre todo porque yo también le contaba a Víctor que esta cuestión de hablar desde la pertenencia de la comunidad y la cultura no era algo que surgió en la academia, ¿no? Fue algo que surgió mucho antes, en mi adolescencia prácticamente, y en el proceso este del cabildo, ¿sí? De reconocer otros pueblos, de disfrutar de las diversidades que estábamos ahí en la ciudad. Entonces fue desde ahí que surgió también como desde el liderazgo. Entonces fue gracias a la profe Elena que el primer semestre avancé. En el segundo semestre también me costó mucho, pero no tanto como el primero. En el tercero me costó demasiado, que fue en el semestre que realicé el documental Mudrúa junto con mis compañeros. Y ahí fue mi maestra Marta Hincapié y el profesor Ernesto Correa, a quienes más les agradezco también, porque siempre estuvieron ahí, hay que terminar, vas muy bien, ahorita no ves lo importante de lo que estás haciendo, pero siga, y sí, ahí como animándome siempre como a salir, y sobre todo como a recordar la intención con la que había llegado, ¿no? Porque desde siempre era como esta intención de poder hablar y poder mostrar todos los aspectos culturales, ¿no? De mi comunidad, claro. Y de otras comunidades. Uh-huh. Claro, hay un momento que quisiera que compartieras, porque tú me dices que hubo un momento, digamos, lo que tú con la cámara no te sentías bien, cuando tomabas fotos, digamos, análogas, en el curso del primer semestre, pensabas, no, esto no es lo mío. Pero de pronto te fuiste a hacer una investigación de una comunidad, de una reserva muy, muy, muy metida en el monte, ¿cierto? Y sí. Te fuiste con un compañero y tomaste unas fotos, pero sobre todo, como quien dice, mostraste esa intención de que eres una persona que quiere mostrar esas comunidades. Nadie más podía hacerlo. Sí, no, lo que pasa es que teníamos una salida de campo, en ese entonces fue para Puerto Berrío, Antioquia, y entonces había que hacer un proyecto de investigación, pues para fotografiar, y resulta que yo obviamente quería mostrar las comunidades, y esa comunidad en especial, Caramandú, la comunidad de Caramandú, era una población también desplazada, ¿no? Incluso afrodescendiente, indígena. Pero yo para lo técnico, si le digo que no sentía que no estaba ahí, era porque definitivamente me costaba muchísimo entender el lenguaje de la cámara, entender el lenguaje del revelado. Además, pues también tenía que ver con que yo ni tenía cámara, yo no, a ver, teníamos que conseguir papel fotográfico, y yo pues como, sí, mucho, ahí trataba el transporte. Pero entonces esta salida de campo, o sea, y desde ahí empecé como a visionar una de las cosas lindas que tenía la carrera, ¿no? Porque yo le dije a los profes, que era la profe Elena que estaba como organizando mi grupo, y estaba el profesor Alejandro Koch, que estaba con otro grupo. Entonces yo les propuse, yo quiero ir a fotografiar, aunque la verdad no. Era más como el audiovisual, más como para poder reconocer esa otra comunidad que para poderlo retratar bien técnicamente y eso. ¿Pero entonces, quién te habló de esa los comunidad? Profes, lo que, ¿Quién te habló de esa no, comunidad? No, yo averigüé porque yo averigüé con mi madre y con otras familias a ver qué comunidad cercana había en Puerto Berrío. Entonces me dijeron que esa, pero esa quedaba 5 horas en la motomesa, creo que se llama, en motomesa un tiempo, a caballo otro tiempo y a pie otro tiempo. Entonces en total eran 5 horas, pero hacía parte de la jurisdicción de Puerto Berrío todavía, frontera con otro municipio que ahora no recuerdo, ¿no? Entonces los profes me dijeron, bueno, pues el único problema es que nosotros solamente somos 2 y ustedes son 25, y un profesor no puede irse hasta por allá solamente con usted, ¿no? Me dijeron, a no ser que
los profes tan bellos, a no ser que se vaya con otro compañero y bajo su responsabilidad. Yo dije, no hay problema, y agarré a un compañero, Juan David Medrano, que en ese entonces estaba y no culminó el pregrado, pero agarré con él. Yo le dije, ¿quiere ir? Sí, yo quiero ir. Él tenía otro proyecto, lo cambió para hacer como algo de retratos y todo eso. Y mi proyecto incluso ahí trataba como de retratar las costumbres, la cotidianidad un poco. Desde ahí, ahora que me acuerdo, ajá. Aunque sin ningún gusto estético todavía, porque pues no dominaba nada de eso aún. Recién estaba empezando. Entonces nos fuimos. Y esas son las foticos. Bueno, sí, les compartí las fotos, pero son como 6 fotos que estaban ahí en la página de Flickr, que en ese entonces nos hicieron abrir, y las otras pues las perdí, las originales, las del revelado, las otras medio, porque no, teníamos que entregar como 20 fotografías, creo. Quizás la profe Elena tenga el archivo original, quizás. Pero sí, no, yo el resto de información pues lo perdí. Uh-huh. Pero sí podemos verlas. Sí, creo que sí, yo les pasé, ajá. Ah, bueno. No son la gran cosa. Disfruté mucho ir y conocer. Sí. Eso fue lo que más disfruté. Ah, le contaba que nos dejó el bus de la universidad, nos dejó. Entonces nos tocó regresarnos como pudimos hacia la ciudad. Ajá. Una caminata como de 3 horas bajo un sol tremendo. Uh-huh. Y así. Fue muy bonito. Ya es el camino, ese es el camino del artista. Es el camino del artista. Mm. O sea, es un pequeño peldaño, pero importantísimo. Por eso vamos a ver. Sí, y una de las cosas que yo he pensado es que esto del audiovisual es más como una justificación o una excusa para estar cerca de mi familia, para conocer, para reconocer historias y eso. Ajá. Esas fotos son del 2010, primer semestre. Y estas son tuyas. Uh-huh. Sí, qué pena, perdonarán ahí, pero apenas estaba. Y eso que das fue las que me dio decentes. Ajá. Pero qué lindo, qué sí. Ese fue otro recorrido. Esa es una de las casas de allá. Pues era una de las casas de allá. Ya. Uh-huh. Esas poquiticas son, ajá, las que se rescató. Pero ahí lo interesante era como quien dice el camino hacia buscar estos lugares, estas verdades, y digámoslo, uh-huh, lo estético que después se siente tanto en tu trabajo, es como, pues ya está aquí en esto, está aquí en esto. Y obviamente lo estético también obedece también a un proceso que hay en la universidad, ¿cierto? O sea, en ese sentido, si quieren, volvamos entonces a... Vamos acercándonos, digamos, al momento de ese documental. Lo que te pregunto es, ¿en qué momento en el tercer semestre tú piensas que tienes que hacer esa carta a tu abuelo? Y que tienes que volver allá, y que de alguna manera que el audiovisual te va a ayudar a resolver un problema que tú dices que era ese remordimiento de haberte roto, pues de que la vida te hubiera hecho romper con esa familia que era tu sangre, tu corazón. ¿Y en qué momento entonces empezaste el proceso de Modrúa, mi tierra? ¿En qué momento dijiste cómo fue todo ese proceso? Porque fue muy largo, entiendo que muy, muy agitado, muy difícil también, ¿no? Sí, y yo creo que antes de hablar de en qué momento, creo que podríamos pasar ¿Sabes, mi lady? Porque se me faltó una cosa que tú también querías mostrar y que es interesante, que es otro pequeño peldaño. Y es el peldaño de la, uh-huh, perdona, es el peldaño de un trabajo para radio que hiciste sobre historias en veras, o sobre historias, ¿cierto? Pero, a ver, ¿qué hora es? Ah, podríamos pasar ese. No, sí, tiempo, no, pues en el segundo semestre,
En el segundo semestre, ay, Juliana, tan bella, Juliana Ochoa, me entretuve. No, muy bien. Saludos a Juliana, hace ratito no me veía. Sí, fue que en el segundo semestre nosotros vimos radio, entonces, pero la verdad ese no. Bueno, pues si es para recordar, recordemos, pues. Ajá. Sí, en el de radio, en el de Poderato. ¿Qué pasaría si estuvieras de un momento a otro en una cultura diferente a la tuya? Donde el tiempo no corra prisa, donde el dinero no sea su dios. Donde la popularidad y la fama no sea su esencia. Una cultura sin dios materiales, con una visión de comunidad, pero sobre todo, con un espíritu fortalecido por su relación con lo natural. Papayondra. 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 Siempre te veo así de fuerte. No. Seguro que tus dioses están enojados. No, todo lo contrario. Nos están haciendo un favor a la comunidad. Tambo, Papayondra. Sí, la casa de mi abuela. Casa Wambu, Papayondra. Biabuajau. Mansur Vasca. Ajá, cueva se vía su amo. ¿Qué era tú? ¿Qué están hablando? Saludé a mi abuela. Dijo que estábamos muy mojados. Nos va a traer algo con que secarnos. Si quiere que le conteste, dígale Sabambu Payondra. Sabambu Payondra. Biabua. ¿Qué dijo? Que está bien. Bien. Creo que podríamos dejar ahí. Pero mira tu búsqueda siempre tan, tan insistente en encontrar otra vez ese contacto con esa comunidad que de la cual fuiste pues, arrojada por la violencia, ¿cierto? Por el crimen. Y como ese deseo, ¿cierto? De encontrar. Siempre buscando eso mismo, ¿cierto? Entonces, sí, en esta serie. Sí, dale, cuéntanos. No, que iba a recordar que era una serie de ficción. Ahora viéndolo, pues, con el compañero, un compañero Mauricio Álvarez, Alcaraz, Mauricio Alcaraz. Y la intención de ese era como rescatar algunos de los cuentos tradicionales que sabí y que iba investigando en esa relación con la comunidad. Ay, alguien molesta. Un momentico, ¿cómo hago yo para? Ay, un momentico que no sé cómo hacer. Ah, ya. Ya vi, no sabía, ya. Entonces, sí, era como ficción y desde ahí habían como personajes que no eran de la comunidad, pero querían aprender. Entonces era más como esa visión, ¿no? De lo intercultural, de que hay otra persona que no sabe y quiere aprender y se presta para aprender esas cositas. Entonces, bajo ese era como el argumento. Tu abuela era lo más importante para ti, ¿cierto? Tu abuela, digámoslo, el centro de la
del documental que vamos a ver enseguida, que Mudrua, ¿cierto? Perdón. Mudrua. Pero mira. Es un poco como hacia la abuela que sale allí. Mi abuela, yo digo que mi abuela había sido ese ingreso a mi comunidad por mucho tiempo. Mi abuela Clarisa, que cuando ella murió definitivamente yo dejé muchos años de ir, y yo recuerdo que cada vez que iba era ella la que me hacía acostar, prácticamente iba a acostarme en la hamaca con ella. Mis primas, pobrecito, mis primas las colocaban a hacer todo, a recoger el agua, a hacer la comida, pues todo. Y yo nomás me quedaba ahí, era la consentida de mi abuela, ¿no? Y cuando murió mi abuela, ya se rompió del todo esa relación, ¿no?, que tenía con... O ese ingreso a la comunidad, porque mi abuela de algún modo era la que me recibía cuando iba. Ya luego en el documental e incluso ahí en el trabajo radial, fueron los primeros cantos que grabé, pero de mi bisabuela. Mi bisabuela Teresa, o tú la vieja, como le decíamos. Entonces ya después ella... Creo que de algún modo empecé como a tener o a sentir esa necesidad y esa relación de acercarme más a ella, y sobre todo de poder hacer memoria de todo el conocimiento que tenía. Entonces es allí donde siempre también está apareciendo ella, ajá, en los trabajos. Cuéntanos entonces el proceso de este documental. Cuéntanos cómo nació. Ella escribió... Martín, sí, Capienza, mi maestra. Tu profe, tu maestra, esa gran documentalista que es tan inteligente, cada uno de sus trabajos tan extraordinario y una sensibilidad realmente única, así sin ver ni nada única. Y ella también, ella se encontró contigo también de profe, ¿cierto? Y sí, hizo parte de ese proceso, lo mismo que Ernesto, ¿no? Sí, la profe recién estaba llegando de sus estudios, bueno, de Barcelona, de España, recién estaba llegando a vincularse a la universidad. Y el profe Ernesto también llevaba poquito, o sea, semestres antes ingresando, ¿no? Un saludo para los dos, yo los estimo un montón y les tengo mucho agradecimiento, porque de verdad, si no hubiera sido por ellos, el rollo sería distinto conmigo. Ajá. Y justamente por eso, mi maestro lo sabe, quiero como que avancemos como en el siguiente clip, en el fragmento, dale, dale. En el primer fragmento que seleccioné de Mudrua, porque creo que a partir de ahí puede empezar esa discusión de en qué momento la narración se tornó más hacia mi abuelo y hacia la carta. No, ese es otro. Ah, sí, o sí, no, es más adelante, pues. Sí. Lady, porque tengo que está ese fragmento del minuto 12 o el del minuto 18. El del minuto 18. Dos. A ver, ya me perdí, ya ni reconozco. No, está este, solo que es más adelante. Ajá, no, es ahí en la gallinita recién preparándose. Más adelantico, mucho más adelante. Uh-huh. Desde las garritas que hay ahí secándose, eso por ahí. Bueno. Muzezeba, muinta obasiane munta tomateta. Zadajidraiba bedoedo wainta wawana basia. Dobai bua meacha zeburu debida muana zarehida basia muzezona juana muzezona embenana zarra basia. Muna puaga juesoma basia muzezona beacidadera. Papayondra, idi urin jababua janan.
Hankavasita, Emberavedia de Bamane, Buda Jai Jai Bamane, Emberahua de Bamane, Japunia Kinanjaba en Bamane. Musida Bey Burudera, Mama Jainkenebua, Bujaita. Houdamane, Mujikurumaina, Mujiwanjampurueda. Zezona, Bubea Cidadera, Dajidrade, Diobanumesia. Jaurekajiruata, Zejarempe, Dajideta, Dajininduru, Dajido. Harincida, Munabunea, Zezona. Nauna mua Zezona, Nauna mua Papayondra, Muna Embera, Mudauba, Mupoda, Mua Kirinchabasia, Mitiachubeta, Mauaea. Dajize Zebara, Homma, Bi Yausia. Zezonaba, Harabada, Kiranka, Naun Ejuanera, Nehoma, Kirauriabeda. Bukirinjaba kininyabua, bukirinka kambea, kuanga kininyabua. Y ahí realmente lo que haces tú es, cierto, como hacer una promesa de que aquello que te pedía el abuelo y la abuela, pues vas a estar ahí. Pero también es muy, muy hermoso la forma de mirar de este documental. Desde el comienzo es otra forma de ver. Los lentes son detalles, son pequeñas cosas. El comienzo del documental es muy, muy hermoso porque es alguien que está entrando, digamos, en un territorio, en un camino que está deshaciendo, que va para la casa de la abuela. Y hay una voz en off, pues, en Embera, que está acordándose del abuelo y de todo eso, de toda esa historia triste, pero las imágenes son los charquitos, son los pies, son el agua que está en la hierba, en el camino, en las malezas. Es un punto de vista. Esa mirada tuya, me decías en estos días que era como la mirada de entender que las había que mirar las cosas de otra manera, que no, o sea, que el video o este arte era mirar de otra manera, de otro punto de vista, y decidiste mirar de esa manera tan cercana, siempre como compartiendo esos espacios muy cercanos y muy íntimos de las cosas, de las personas. ¿Cómo lograste, cómo encontraste, digámoslo, esa forma de mirar que la desarrollaron en el trabajo, digámoslo? Sí, lo que pasa es que yo después empecé a pensar que nuestro ojo humano suele ver las cosas en planos generales, a no ser que nos acerquemos lo suficiente para verlo distinto, pero ese acercarnos de manera distinta nos implica a veces incomodidad, nos implica a veces quizás dejar a un lado barreras de relación, y entonces yo pensaba un poco muy... de manera muy, que será como sencilla, por decir, de manera muy sencilla, que si estaban esos aparatos técnicos como las cámaras, tocaba aprovechar justamente esa posibilidad que brindaban, porque para qué iba yo a tomar el recuerdo o para qué iba a hacer yo un recuerdo de algo en plano general si sabía que así lo podía encontrar varias veces y casi siempre humanamente, ¿no? Entonces, la idea también consistía como en tratar de acercarse lo mayor posible, porque precisamente esas son las cosas que a veces no se suelen ver, ¿no? Pasamos la vida también mirando a sí mismo en plano general, creyendo que todo está igual y que no pasa nada más allá, ¿no? Entonces creo que también apelaba un poco como a esa reflexión, un poco a homenajear también los rostros, un poco a homenajear las acciones, los animales, pues todo lo que nos caracteriza en la convivencia como comunidad, ¿no?
Entonces, tenía que ver con eso y el primer ejercicio, por eso quería como mirar primero el fragmento. Sí. El primer ejercicio se dio en una de las materias de mi maestra, que se llamaba video experimental y comunitario, y va llegando la profe, va llegando mi maestra, hasta en ese entonces profe, va llegando y nos va diciendo, bueno muchachos, vamos a empezar con un ejercicio de autorretrato. Y vaya, pues yo cuando jamás había ni siquiera escuchado esa palabra, ¿no? Y entonces, qué lío, ¿no? Tratar de entender qué era eso. Y no, y como por esa necesidad también como de ir sanando, hice una pieza como de un minutito. Y esta pieza reflexionaba un poco acerca de que fue como el fragmento que vimos en el documental, de cómo las cicatrices, de cómo mis cicatrices eran necesarias y lindas, pues hasta ese entonces creía que eran feas, que lo reflexiono y lo menciono en el documental, creían que era feo, pero después pensando profundo y pensando bonito decía, pero si es lo que me recuerda a esa etapa en la que viví en el territorio. Yo tengo como picaduras de malaria, creo que llaman, de pito, le decimos nosotros, en varias partes, ¿no? Y entonces uno, pues, de chiquillo acomplejado, que esas cicatrices, que no sé qué, otras cicatrices que dan como el lado paterno, el lado de mis abuelos, como una caída de tal parte. Entonces después conecté como esto de las cicatrices y claro, para poder estéticamente también mostrarlo, es una cámara que, eso fue en el año 2011 también, mientras se hacía el curso. Y también con una cámara fue como ese recorrido por el cuerpo y esa reflexión y me llevó justamente a mi abuelo también, pues a mi abuelo inicialmente. Entonces cuando mi maestra vio la pieza dijo, ella pues en ese entonces como que lo intuyó más que yo, para mí solamente era como un ejercicio que me ayudó muchísimo a quererme un poco más y a sentir como esa relación del cuerpo, territorio y espiritualidad. Y para ella fue como que llegó un momento que me dijo, esto es lo que puede ser el documental, decía. El documental pues Mudra, porque ya había sido uno de los documentales seleccionados para el proceso del pregrado, ¿no? Entonces, esa pieza, esa estética que manejé como en ese primer ejercicio de autorretrato y de reflexión, tuvo mucho que ver, ¿no? Primero en la propuesta estética y después yo le contaba a Víctor que inicialmente el trabajo de Escaleta estaba pensado más como etnográfico, antropológico, periodístico, como los tambos son redondos porque lo redondo significa el ciclo de la vida y no sé qué, bueno, más así, porque eran como media las referencias que uno tenía, ¿no? Desde afuera. Lo que sí quería desde el principio era retratar la cotidianidad, porque creía firmemente que sí, quizás retratándolo podía ser parte de, sí, en la ciudad no podía ser parte de esa cotidianidad, pero aprovechando que estaba la cámara en ese momento, sí. Entonces, eso pasó, está contemplada la voz en off, pero así en tercera persona, a pesar de que el título siempre estuvo en primera persona, pero yo no había caído en cuenta hasta mucho después, que ya de terminar de rodar, ¿sí? Rodamos y pues lastimosamente no pudimos terminar como con todo el plan, nos tocó irnos mucho antes de lo planeado hacia la ciudad y a mí eso me afectó mucho porque sentía que era otra vez como desligarme de la familia, yo quería estar allá y no se podía, ¿no? No, de todas formas no se seguía logrando después de haber pasado más de 10 años en ese entonces, ¿no? Llegué a la ciudad muy afectada como por esto. El material reposó un montón de rato porque yo también por una recomendación de mi maestra lo que hice fue tomar un diario y apuntar esas sensaciones y esas emociones que iban surgiendo a través como de esa experiencia de haber vivido el rodaje, de haber estado en la familia y de haber vuelto a la ciudad, ¿no? Creo que de algún modo había idealizado que estando allá podía estar allá y quedarme, pero no.
como aterrizando un poco como todo esto que pasaba por el corazón, que pasaba por la mente, que pasaba por la palabra, por la escritura. Entonces fue así como en algún momento me fui a la zona de la biblioteca de la universidad y busqué archivos del día que mi abuelo lo mataron junto con mi tío, y empecé a leer y a recortar, y fue ahí que dije, todo esto que he estado haciendo es para mi abuelo, porque yo siento que fue por él, de algún modo por él, que todo cambió, ¿no? A como venía. Entonces yo sentía que esa necesidad como de ir sanando debía ser a través de ahí. Entonces empecé a escribirle a mi familia, empecé a escribirle a él, empecé a presentar pues todo lo que está ahí en el documental. Entonces ahí lo visioné, fue un proceso de escritura duro también. Mi maestra y el profe Ernesto saben, me decían, pero ustedes... el profe Ernesto, sí, me decía, fueron los primeros en grabar. El profe Ernesto también nos acompañó, disfrutó mucho el rodaje y disfrutamos todos. Y entonces habíamos sido los primeros en grabar y de repente nos atrasamos en todo el cronograma porque esa parte de escribir me afectó mucho, ¿no? E incluso al terminar el proceso académico, el documental no estaba, sino que estuvo posterior. Le seguimos trabajando con Cristian, que también entre los dos, pues él con el montaje, de hecho, parte de lo que conozco, lo primero que empecé a conocer con fotografía y con montaje fue gracias a él también, como a esa relación también con lo tecnológico y con el lenguaje así desde esos aparaticos. Eso puedo contar un poco cómo fue ese que finalmente llegué como a esa parte de la narración. Uh-huh. Realmente es como si fuera un poema, te lo digo, porque, digámoslo, no es el relato, digámoslo, tradicional, en donde, digámoslo, la persona está plenamente en un lugar, sino que tú estás todavía fuera. Entonces le dice, yo quiero seguir tus pasos, abuelo, quiero caminar como tú, quiero, no puedo, pierdo el paso, no puedo. O sea que es, ¿sí me entiendes? ¿No? Como quien dice, es un poema extraordinariamente hermoso, representa todo a todos nosotros y de estar buscando entrar en esa ancestralidad y en ese pensamiento, pero a veces resbalamos y por eso es tan, tan conmovedor toda esa voz en off tuya. Yo me imagino que también Marta venía de Barcelona y Marta Hincapié venía también de estar escribiendo o haciendo documentales en donde la primera persona de ella era muy importante. Y no sé si viste el documental último de ella, de Las razones del lobo, que es ella hablando, ella sí. También escribiendo una voz en off y hablando. Sí, y sí. Yo adoro esa película porque cuando, pues yo llevo muchos años acá, pero cuando vi ese trabajo me sentí tan cerca otra vez a mi maestra, a pesar pues, de estar tan distintas, tan distantes, ¿no? Sino que nosotras creo que tenemos un amor bien bonito, pero ver el trabajo como que lo aumentó más, porque si bien los otros trabajos de mi maestra estaban en relación con ella, este de Las razones del lobo es prácticamente ella. Sí, la esencia es mucho del por qué sentirla tan unida, ¿no? Tan unida a mí. Y yo, pues, cuando vi el trabajo, que fue el año pasado, uno de los estrenos que se hizo en la MITBO, yo dije, ve, como que pensé, como que mi maestra siempre había tenido como una visión mucho más clara en cuanto a mi proceso, pero cuando vi el trabajo, yo dije, es que somos tan parecidas, no sé, como que nos une. No, o sea, cuando vi la historia de ella, dije, con razón, siento que ella me entiende, ¿no? Porque tenemos muchas cosas parecidas. Ella lo sabía desde antes
yo lo vine a clarificar con el documental de las razones del lobo. Entonces, es bien bonito haberla visto un poco más a ella y creo que de algún modo coayudarnos también como a seguir luchando porque el documental se presente como de una manera sincera, intuitiva, que se presente de una manera, de un lenguaje también sencillo, si no tiene que ser complejo ni racional, sino que debe simplemente como estar y ser. Uh-huh. Tú tienes, Milady, digámoslo, después de ese primer trabajo, ¿cómo sigue la carrera? Porque después te empiezas como a preparar lo que es el trabajo de grado, ¿cierto? Que es también un segundo documental, que es como una segunda parte del primero, porque vuelves otra vez a la familia, pero ahora vuelves con tu mamá, que es una mujer de mucha presencia, muy hermosa. Y primero, en el primero estabas tú, digámoslo, fuera de cuadro, fuera de cámara. De vez en cuando entra un poquitico tu rostro, pero fundamentalmente estás hablando fuera, detrás de la cámara o a un lado de la cámara. Mientras que en el otro ya estás tú allí con tu niña, que vas a realizar algo que te da mucha alegría, que es como presentar a tu niña que ha nacido fuera de ese lugar y como tratar de entregarla a esa familia tuya. Y lo lindo es que todo el mundo la recibe y tú estás feliz. Hay un momento de... Cuéntanos de todo ese proceso, Milady. Rambi fue más extendido en el tiempo que Mudruga, ¿no? Porque yo lo hice en el proceso de trabajo de grado. Venía pensándolo desde el año 2012, porque en el año 2012 mi hermana nos cuenta que está embarazada. Entonces yo me quedo pensando y digo, yo prácticamente en mi cultura soy una bebé, ¿qué le voy a enseñar yo a mi sobrina, no? ¿Qué le puedo yo heredar a mi chiquilla? Entonces coincidió ese año como con la etapa de la universidad, de estar ya finalizando el pregrado, y empecé a escribir la historia, imaginarme cómo podría ser. Y entonces, saludo al profe Ernesto. Los quiero un montón. Los extraño. Y entonces con mi Sammy, fue un proceso de trabajar con nuevas personas también. Allí me acompañaron Juan Esteban Díaz y Olo Wiley, y me encanta ver hoy en día las personas que son y los procesos que hacen, Olo Wiley Green. Y entonces era como, siempre fue como esa intención. Yo creo que muy en el fondo yo presentía que cuando acabara mi proceso de pregrado me iba a tener que ir para otro lado. Entonces por eso también yo creo que está desde el principio tratar y haber dispuesto de las cosas para que se dieran de la forma de entregarse. Yo siento que fue como entregarle a la nena esa puerta, como lo que había sido mi abuela Clarisa cuando yo estaba chiquita, ¿no? Y de hecho he hecho muy mal mi trabajo, o mi regalo está a medias, porque mi Sammy cada ratito que podemos hablar me dice que quiere volver y ya ha pasado un montón de tiempo y no hemos vuelto, ¿no? Entonces está, ahí tengo pendiente esa tarea. Pero yo sé lo que era crecer en la ciudad, estar lejos de la familia, pero sentía que en el caso de mi sobrina estaba en un contexto distinto, ¿sí? Con algunas ventajas y desventajas. Mestiza, tespita, blanquita, mejor dicho. Y aunque eso pues no es desventaja, la desventaja, la cuestión era que había como más tranquilidad de ingresarla o de presentarla al territorio. Entonces, cuando
cuando se dispuso de todo eso, yo desde pequeñita le, y mi madre también, le íbamos enseñando palabras, le íbamos enseñando tejidos. De hecho, desde el año 2012, cuando mi hermana tenía 5 meses de embarazo, yo venía haciendo algo que mi maestra me enseñó, que era un diario filmado. Entonces yo tenía una cámara que nos habíamos ganado en Cartagena y grababa a la nena desde el embarazo de mi hermana, la primera vez que supimos que iba a ser niña, y los otros momentos en los que compartíamos en la casa. Entonces todo eso me ayudó como a ir armando el trabajo finalmente. La cuestión de aparecer, realmente yo no quería aparecer, sino que el director de foto decía, yo me esforcé, pero como la niña siempre está al lado suyo, decía, yo me esforzaba, pero es que era muy difícil no agarrar. Entonces por eso ahí ya como que no coincidíamos tanto, más porque yo le contaba a Víctor, ¿no?, que él venía de estar en Argentina, de tener como varios tiempitos sin grabar mucho, tengo entendido, y pues yo también venía de un tiempo de pasar una crisis, de realización, ¿no? Entonces veníamos como luchando, y creo que de algún modo eso es como, Crombie fue como nuestro primer volver a hacer otra vez, como recordar, como que bueno, memoria, bueno, corazón, empiece a recordar cómo es que se hace esto del documental. Ajá. Y lo logran realmente porque es muy grato y es muy afortunado y es muy, fluye realmente y es muy bello, ¿cierto? Entonces, vemos un trozo, ¿qué quieres? Sí, sí, veamos el trozo y ya luego les cuento. Uh-huh. ¿De Trombi? Sí, de Trombi. Vemos el teaser o el fragmento del minuto 6 o del minuto. El fragmento del minuto 6 de una vez. Listo. Ajá. Mamá, ¿quida? Buen pues sí, busco moné y ya vidarás a buena mena chazaré a chubura, bombera quieren que hará, no entro a invitar. ¿Puedes pisarlo? ¿Qué? Eso. ¿Sabes por qué? Porque tienes botas. Con las botas no te mojas los pies ni las medias.
amiga Pizumba? Vamos. Dejemos los que trabajen. No le vamos a pisar. Ay, mami. La moto pisó a Pizumba. Que estaba recordando una, pues hay varias intenciones, ¿no? En el trabajo. Por un lado tiene que ver como con esto de estar en un contexto de ciudad y entrarnos al contexto de nuestra comunidad ahí en el territorio. Y por otro lado tenía que ver también con plasmar y regalarle a mi sobrina los cantos tradicionales que aprendí, ¿sí? Como parte de toda esa transferencia que quería hacerle a mi chiquilla antes de venirme. Entonces, mi bisabuela me enseñó a ver los cantos de una manera muy especial. Cuando fui a hacer el proceso de radio, alcancé como a grabar varias canciones tradicionales. Cuando fui a hacer el proceso de documental con Mudru, estábamos allí también ella compartiéndonos. Cuando fui a preguntarle qué canciones se sabía como para ver si me ayudaban con el documental Trombi, ella me cantó las mismas que ya me había cantado, entonces estaba como sin repertorio, ¿no? y es lindo, ¿no? Y es lindo. Y me enseñó algo que, aunque no lo vimos en el otro fragmento que tenía de Mudrua, que por tiempo no, ella compuso una canción hacia el final del documental, donde reflexionaba acerca o daba la impresión en canto de cómo fue la muerte de mi abuela a través de lo que le pasaba a uno de mis primos, era un ambi. Entonces, esta forma de ella escribir y cantar me dio un poquito como el ánimo de atreverme a escribirle algo a la niña también, de cositas que tenían que ver con ella, con nuestra cultura, con el ser en Vera. Entonces, por eso empecé como a escribirle y a tratar de interpretarlo. E igualmente como tratar de rescatar esos cantos que una tía, Maruja, me había enseñado y que mi mamá me había enseñado. De hecho, el siguiente fragmento que vamos a ver es un fragmento de la primera canción que recuerdo que me enseñaba mi mamá. Mi mamita me hacía cantarlo en los eventos públicos. Yo nunca he sido cantante, ¿no? Pero mi mamá me hacía, sí, recuerdo una vez que hubo un evento con el alcalde, que en ese entonces creo que era Fajardo, creo. Y bueno, con el alcalde de ese entonces, en el orquideograma, me hizo cantar esta canción que vamos a ver. Entonces es también como, en ese entonces no tenía tanto sentido, como cuando ya más adolescente para mí, sentía que era como que, ay, mi mamá solo quiere que muestre, bueno, todo eso, pero ya después en el documental empecé a ver también como lo importante que era poder aprenderlos, ¿no? Y sobre todo poder ya a través del audiovisual dejárselo a mi chiquilla. Anjine ka, anjine mi,
Angie unta, Angie role, Angie role, harapanua, jamberana, jamberana, muerana, jamberana. Chiru, pane chiru chidua. Veas, Sammy, vamos a tomar el gusto, ¿sí? Aquí el agua. Yo creo que ya no me lo más bonito. Ay, pensé que me llevé el tío. Mami, que la abuela va a hacer visita. Chao. No, papá, ya entra. Mañana una más. Sí, es ese como, fue un proceso lindo también porque trabajamos con un grupo de nenes que con el programa Batuta estaban, con Mayra, una compañera de Córdoba que orientaba, ¿no? Entonces fue lindo ese proceso porque yo tenía las canciones y lo que hicimos fue prácticamente enseñárselas a los niños de la comunidad que estaban en ese programa porque no lo conocían, ¿no? No conocían estas canciones tradicionales que a mí me habían compartido. Entonces creo que todo esto de los aspectos culturales no es intacto, ¿no? No es intacto, se puede transformar, se puede modificar, y eso fue algo que aprendí con el documental, como con este documental de Truambi, porque si bien con Mudrúa yo creía como que no, las cosas se tienen que quedar así, lindas, en la montaña, en la comunidad. Con Truambi fue distinto, y con mi sobrina, ¿no? Fue como, no, está el mundo mestizo, bueno, somos el mundo intercultural, más que mestizo, está como el mundo intercultural, y si podemos apoyar e ir como encauzando, sí, algunos cambios, algunas transformaciones o nuevos, nuevas prácticas y eso, entonces, pues, ahí estamos, como en esa labor. Y yo tengo una experiencia muy linda que era que estábamos en otro regreso a mi comunidad después de haber hecho el documental. Empezaba a escuchar de un tambo que un nene cantaba, sobre todo uno de los nenes cantaba otra canción que está dentro del documental, que es el Currucutú, que es una canción para hacer dormir a los nenes en mi lengua, en Verabedía. Y entonces después en el otro tambo escuchaba a otro nene y hacía todo pulmón. Entonces era como muy bonito ya ver que la comunidad también, o que los niños iban como interiorizando también las canciones en la cotidianidad. O sea que realmente el trabajo tuyo, cierto, de ese desarraigo del que viviste tanto tiempo, ha llegado realmente, como quien dice, ha sobrecido a través del cine y de todo ese trabajo audiovisual, también como una forma de conexión y al mismo tiempo también una forma de estar en la ciudad, ¿cierto? Siendo indígena. Uh-huh. Tú me decías que de alguna manera, en general, cuando se hablaba, digámoslo, a nivel del Estado, de lo indígena, siempre se hablaba del indígena como una vivencia de comunitaria. Pero que en territorio. En territorio, uh-huh. Como, sí, pero no en la ciudad. Y uh-huh. Tú realmente, toda tu experiencia de... que te ha tocado, que no sabemos ni por qué, ¿cierto? Y has encontrado todos estos artistas en la Universidad de Antioquia, toda esta cosa tan extraña que ha ocurrido, que ha hecho que tú nos compartas a nosotros, la verdad, unas sensaciones y unas formas de estar y de vivir que no las habíamos encontrado, digámoslo, cuando unas personas desde afuera hacían trabajo, digámoslo, sobre las comunidades indígenas. No era lo mismo, siendo cosas muy bellas que hemos visto que se han hecho, pero no era lo mismo. Aquí tú nos permites entrar allá, porque tú también te sacaron de allá por violencia y también necesitas entrar, tú también quieres entrar y nos haces que como espectadores también estemos en esa
en ese placer de estar vivos, en ese placer de estar en familia, de estar en comunidad, de compartir las cosas sencillas. Todo eso, digamos, lo que uno lo oye, pero no lo siente. Contigo se siente. Es una cosa impresionante. Tú, pero mira, yo quería preguntarte, si quieres, nos vuelves a, de pronto, a redondear esto, pero tú tienes el trabajo de Vania, que es un trabajo también muy bello y muy distinto a esto. Sí. ¿Sabes qué quieres? Terminemos con eso, para de pronto aceptarla, pues para recibir las preguntas de que mucha gente que quiere de pronto preguntarte. Ese trabajo de Vania tan distinto, pero tan bello, me gustó muchísimo también. Sí, pues el trabajo de Vania tiene el mismo sentido con el que venía antes, que es rescatar la parte cultural y en este caso la tradición oral, ¿no? Una versión que había recibido de la historia de la creación del agua y que mediante un trabajo de escritura y en el ejercicio pues del pregrado empecé como a tratar de caracterizar, ¿no? Realmente es una historia que se presta más para animación. De hecho, ya hay una versión animada y me alegra mucho de los compañeros del colectivo de comunicaciones de Chigorodó Crincha Unuma, que se llama La historia del origen del agua, basada como en el relato de nuestro líder Kimi Pernilla. Pero este de Vania fue mucho antecitos, ¿no? De la historia animada. Y este realmente es como un ejercicio de adaptar. Y para el argumental era un poco más complejo porque no es tan notorio todos los significados y todas las cargas simbólicas que tienen, por ejemplo, algunos personajes, ¿sí? O sea, como tratar de dimensionarlo solamente como si se está dentro de la cultura, se logra como saber un poco más, ¿no? Entonces, este trabajo, pues, fue un cambio total, primero de lenguaje argumental. Segundo, de las formas de trabajo, era un equipo mucho más grande. Tercero, pues fue un trabajo articulado también con los compañeros del colectivo de Jaiquera Sabi, de allá del Resguardo en ese entonces. Y bueno, pues fue todo un ejercicio ahí, pues de casting, de arte. Esta escena que vamos a ver, de hecho, me gusta mucho porque la compañera Juliet y Isabel, que en ese entonces me acompañaron, Juliet es artista plástica, pues antes de comunicadora audiovisual ya había estudiado artes plásticas y nos ayuda a elaborar como lo que van a ver, como las figuras, y bueno, entonces está como cargada de mucha simbología, que a veces no es tan fácil de anotar, pero que está ahí dentro de nuestra cultura. Qué bien. Nau baja en Sadra. Jimembea umandauta. Jimembea edekota. Jioita. Jienhua en Sadra. Kumarauta ambaduanaita. Drua soromata vacía. Drua embera neea. Oita o vacía. Ninduburuta o vacía. Drua soromata bua. Druata emberaena. Jihaurisania grupanaita. Nanguera. Jitru hensera.
Trua soromata bua. Trua emberaina. Jihaurisania urupanaita. Nau yumajira. Jitru chimbisu. Jireko umandau ome panua anjikaita. Panamanea embenasida. Será Serua, Ua Juntaita, Ua Jumbirua, Ua Bemanacidá. Es un relato que te digo, que tiene las mismas características de lo que hemos visto, esos primerísimos planos tan hermosos, esa idea del cuerpo como un territorio, cierto, afectivo, profundamente amado, profundamente significativo, cierto, todos esos acercamientos de la cámara. Que al final es un relato como mitológico de los emberas. Pues creo que le hice daño a los relatos de mi comunidad, porque es una fusión y una mezcla de varios relatos y varias imágenes, ¿no? Es la historia, pues adaptada una versión, algunos aspectos como nombres, personajes o intención también del agua. Y también resaltando un poco el ser de mujer a través de la historia de Dobaide, que es como la persona encargada del agua y de las enseñanzas tradicionales en la comunidad. Entonces es como una fusión de esas dos historias. Saludo para Isaí, para Lina, que los alcance a ver. Esto entretiene mucho, uno está viendo ahí hablando, está como chévere. Sí, ajá. Entonces eso es como una fusión de varios relatos, no es la historia tal cual,
es un invento, no es ficcional, ¿no? Tratando como de aguardar visual y sonoramente algunas de las cuestiones culturales que tenemos en la comunidad. O sea, trabajando de todas maneras, haciendo sincretismo, mezclando. Porque tú cuando llegas a Medellín con tu mamá, no existía, digamos, lo propiamente una sociedad, un colectivo en Veras, ¿cierto? No había un grupo en Veras, sino que encontraste, digamos, lo que estás viviendo ahora también en Mocoa, o sea, conociendo muchas comunidades, sabiéndote parte, digamos, de esa ancestralidad, digamos, lo precolombina, ¿cierto?, de antigua. Sí, cuando recién llegamos a la ciudad, pues yo no soy mi mamá, pero por lo menos yo pensaba que éramos las únicas de contexto en Vera, pues étnicas ahí en la ciudad. Fue mucho después en la etapa de la adolescencia que descubrimos al Cabildo y empezamos a acompañar en procesos y a conocer los otros pueblos, el montón. Y eso para mí fue una sorpresa y a la vez fue una fortaleza, ¿no? Porque si bien en algunos momentos en la ciudad había ratos que uno decía como, ay, pero ¿por qué me dicen India? ¿O por qué me dicen Pocahontas? O porque, bueno, como esas cuestiones que a veces a uno le afectaban. Y más cuando es como en esa etapa preadolescente, que a uno no le pueden decir nada así. Entonces, al llegar a este espacio y saber que había un montón y que traían unos conocimientos totalmente distintos de los que le venían a uno enseñando en los estudios, pues eso fue para mí como lo mejor, ¿no? Lo mejor, y me ayudó mucho como a ir encaminándome también por las cuestiones de identidad, ¿no? También. Y yo, de alguna manera, uno en Mudrúa, no solamente está el recuerdo, sino que también hay como el encuentro con el compromiso por la lucha del abuelo. O sea, que de todas maneras hay un componente importante que es la lucha, la resistencia, el valor, el seguir luchando. ¿Por qué? Por todos esos valores, digámoslo, que el abuelo tenía y que el abuelo, por los cuales el abuelo muere, y esa lucha constante que tu mamá tiene, que tú tienes, uh-huh, y que está ahora expresada a través de estos trabajos tan hermosos. Sí, pues sí, de algún modo venimos con esa herencia, de alguna esa sangre. Yo, pues mis tías también son unas grandes lideresas, mi tío, mi otro tío, mi madre ni qué decir, mi madre creo que ha sido la inspiradora incluso de mis tías también. Lo que pasa es que yo entendí como en esto del audiovisual, que era una lucha para mí más bonita, ¿no? Que hacerlo de pronto desde el ejercicio, porque es siempre pesadito desde el ejercicio que a ratos hacen mi madre y mis tías, ¿no? Entonces, yo siento que de algún lado esas formas de luchar, que van más desde como la imagen, ¿sí?, desde el sonido, desde las historias, se me han prestado mucho aquí con lo audiovisual. Es algo que disfruto, ¿sí? Y que es algo que me hace acercarme mucho a otros contextos, que creo que a veces eso es lo que nos falta, ¿no? A como seres, acercarnos a reconocer las otras cosas que también nos integran, ¿no? Que también hacen parte de quienes somos o de cómo hacemos las cosas. Ajá. Ajá, ajá. ¿Y qué estás haciendo? De pronto quería preguntarle a la gente, a los amigos de mi lady, ajá, que quieren preguntarle alguna cosa ahora que estamos terminando, pero antes de que empiecen a preguntarte, ¿qué estás haciendo en Mocoa? ¿Por qué estás allá? Sí. Es una tierra, digámoslo, hermosa, en mitad del país, en mitad de la selva. Sí, sí, pues en mitad del país, como que más al sur, pues, fronterizo, un montón, tenemos tres países vecinos, cuatro. Pues yo llegué aquí porque me capturó el romance. Mi esposo, recién terminé el pregrado, pues yo venía de una relación con él de mucho tiempo antes, incluso de antes de comenzar el pregrado. Habíamos dejado y regresamos encontrándonos
Y estos días estábamos recordando, porque él es artista plástico de la Nacional, y yo le decía que yo tenía 15 años cuando me relacioné con él por primera vez, y él me llevaba a exposiciones, a artes, y yo no entendía nada, y además que las cosas, los cuadros que veía a mí me parecían rarísimos y no entendía, y él me decía, pero velo, sin querer, queriendo, resultaste en algo y hasta entiende mejor que yo, me decía él estas cuestiones, y yo como, ay, culpa suya. Bueno, el hecho es que llegué aquí por él, aquí pues nos casamos, tenemos un nene de 4 años que es en Veracamensá, porque él es de la comunidad Camensá de acá, y entonces eso llevo haciendo acá, estuve muchos años atrás, muy dedicada al cuidado de mi nene, como en la crianza, enseñándole lo poquito de la lengua, los valores de la familia, también como haciendo un trabajo más interno. Hasta hace poco, prácticamente este año, vengo como a salir un poquito más, a ejercer como algunas cuestiones así desde lo audiovisual y esta parte más de la profesión. A ratito sí habían charlas, viajes, pero así de realización. Y ahí está la malla. De realización. Recién venimos de la semana pasada, junto con unos amigos y hermanos bellos, estamos ahorita en la postproducción de un documental que codirigí con una compañera que se llama Jenny Tandioy, y está pues los hermanos Juan Carlos y Pedro Jamioy en la producción, en el sonido, y el maestro Wilson Chindoy, que es uno de los maestros más en música y en enseñanza y trabajo con nenes más importantes que tiene la comunidad Camensá. Y recién terminamos de rodar un documental que se llama Vida Ahora, ¿no? Como todo en vida, que es uno de los pensamientos y las filosofías lindas que tienen las mamitas mayores, las mamitas ancianas, que a través de la danza tienen como su momento para vivir y ser. Entonces es un documental muy lindo. Pues todavía no lo hemos montado del todo, pero disfrutamos mucho la relación con las mamitas, la relación con lo que hacen, y eso se viene. Creo que ya para finales de este año ya se va a poder empezar a hacer las socializaciones. Este se hace financiado con una de las becas de MINTIC, del Ministerio de las TIC, para las narraciones desde las comunidades étnicas. Entonces, estoy así como en realización, creo que vuelvo al ruedo de algún modo con otros compañeros distintos, con compañeros de la comunidad Camensá, y fue linda la experiencia. Además de eso, pues yo vengo con un ejercicio con el tejido de cine del Putumayo. Yo soy una de las consejeras de cine. Recién el año pasado logramos como crear el primer consejo cinematográfico y audiovisual de acá del departamento de Putumayo. Entonces, somos hasta el momento 7 compañeros de diferentes subregiones de acá del Putumayo que estamos como liderando esa apuesta por promover y promocionar también el cine acá en el departamento. Y así, en eso. Pues hago más cositas. Tengo también, en estos momentos coordino una red muy bonita de creación intercultural, de Mingas de la Imagen. Este es pues con unos amigos artistas, académicos de comunidades y no de comunidad. De hecho, voy a pasar la cuñita para invitarlos el próximo sábado, este sábado, a que sembremos. Vamos a hacer una jornada de siembra en cada uno de los territorios. A las 8 de la mañana vamos a tener un encuentro, pues el que esté interesado ahí, vemos cómo podemos hacer la difusión, porque la idea es este sábado unirnos desde diferentes partes del mundo a plantar o a trabajar en la chagrita, una semillita para plantar y ayudar un poco como a restaurar o a reforestar, que a veces también le llaman conceptualmente, los lugares en los que estamos. Sí. Qué bueno que ya hayas hecho otro trabajo, que estés ya en periodo de rodar, de editarlo. Interesante ver lo que estás haciendo y todo lo que están haciendo en Segundo y en todo esa, en el Putumayo, ¿cierto? En todos los grupos de trabajo que están llenos de entusiasmo y están y muchos directores indígenas, ¿cierto? Trabajando. Sí, pues yo no sé si le compartimos, ¿no? Que movimos mucho la
la competencia no, la selección regional, acá cuando hubo el segundo encuentro de cine en el mes de junio y se identificaron 23 obras audiovisuales y cortos también cinematográficos, ¿no? Entonces, más de la mitad son de producción o realización dirigida por comunidades étnicas. Aquí se mueve harto, sobre todo allá en el Valle de Sibundoy, y se mueve hartísimo la producción y la gestión para el audiovisual. De hecho, el año pasado se pudieron hacer dos trabajos del Alto, uno de Sibundoy y el otro de Colón, con esa convocatoria de Mintic, y este año también se volvieron a ganar, esta vez en San Pedro y en Sibundoy otra vez, pues gracias a eso estamos haciendo vida ahora, se están haciendo otra vez los cortometrajes documental y ficción. Entonces eso se mueve mucho, la verdad. Saludos a Isabel, Jota, Álvaro, que gracias a ella pudimos terminar también Trambi, porque perdí mis archivos, mis discos duros con la avalancha de Mocoa, nuestra familia fue afectada y si no es por la copia que Isa tenía, no hubiéramos podido terminar la obra. Uh-huh. Es increíble cómo la vida te pone tantas pruebas y tú vas pasando y esa carita de niña, de mujer bonita, hermosa, ha pasado por tantas cosas, pues también por las emociones del arte y por las emociones de esos amigos que encontraste en la universidad y que también te compartieron tantas cosas, ¿cierto? Sí. yo quería entonces pues felicitarte y agradecerte que hubieras acompañado aquí en esta cita con los directores antioqueños y darnos ese otro punto de vista que es antioqueño, que es toda esa concepción, digámoslo, ancestral del mundo. Gracias por dejarnos, por permitir a través de tu arte entrar allí, y gracias por ser un artista, digámoslo, que trae todas esas sensibilidades y que utiliza el cine más moderno para construir un país distinto. Y que yo creo que el hecho de que tú existas, el hecho de que te encontremos hoy y que tengas esta obra tan hermosa que está en proceso, es un buen signo del país, es un buen signo de lo que va a ocurrir en este país, de lo que está ocurriendo, de verdad. Muchas gracias, y a todos los amigos tuyos, a los que te han dado esa experiencia y que se sienten orgullosos de haber estado contigo, y que son Ernesto, que son Isabel Otálvaro, Marta, la profe Elena Correa, que fue para nosotros, así como para ti también, una gran amiga única. De todas maneras, sí. Muchas gracias, un abrazo muy grande para ti, y seguimos pendientes de ti y seguimos viendo tus películas tan hermosas y compartiéndolas. Muchas gracias. Yo creo que ya David, de pronto pedirle a David que despida ese encuentro, y saludes a la gente de Putumayo y a todos los cineastas del Putumayo, por favor. Gracias, Víctor, ¿no? Gracias también a la Cinemateca, a la Biblioteca Pública Piloto, a la Universidad de Antioquia, que quiero mucho, la Facultad de Comunicaciones, mi escuela en cuanto a estos temas de audiovisual. Aquí a la gente del sector de cine también, Putumayo, saludarles allá en Antioquia, a mis compañeras realizadoras de comunidades que también están apostando por proyectos muy lindos y que nos fortalecen a nivel nacional, igualmente a los compañeros realizadores y colectivos ya del territorio a nivel nacional también. Esto ha sido bonito, ¿no? Esto de lo audiovisual, yo la verdad no creí que tuviera como tanto alcance al principio, porque de todas formas me lo pensaba algo como muy íntimo, de todas formas, entre la familia y eso, pero con el audiovisual y con todo esto también que ha sucedido de estar encerrado, de a veces ni poder respirar con esas cosas que intermedian nuestra boca, nuestra palabra, esto del audiovisual se convierte también como en un momento, o sea, sí, como en algo que se necesita, ¿sí? Que se necesita conocer y hacer. Entonces es lindo. Saludos.
Se les quiere mucho desde acá, desde el sur. Y bueno, ojalá en algún momento vuelva por allá a Antioquia. Y muchas gracias, ¿no? Porque Antioquia pues también es comunidad, también es territorios étnicos y eso. Milady, mil gracias. Gracias, Víctor, también por llevar esta conversación, por hacer ese recuento de lo que ha sido el trabajo, el crecimiento de Milady. Pues esperamos muchas obras más, seguir viendo tus trabajos, compañera y referente, pues aquí en la ciudad, yo creo que para todo el país. Entonces, nada, hasta la próxima. Muchas gracias a los que se conectaron, a sus mensajes. Y aquí nos vemos en el próximo encuentro con la próxima directora, director, invitado, para que sigamos conversando. Nos vemos en la fiesta del libro también, que es a finales de este mes. Allá vamos a estar conversando presencialmente. Va a estar Diego García Moreno con su versión restaurada de Balada de un Mar No Visto, y con Víctor y muchas otras cosas que tenemos allá en la fiesta del libro. Entonces, sigan con la Cinemateca, que siempre queremos presentarles muchas cosas. Gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Gracias.